El miedo a una guerra nuclear dispara la adquisición de pastillas de yodo en Bélgica. Según la Asociación Farmacéutica Belga, el lunes casi 30.000 personas fueron a las farmacias en busca de este medicamento. La población explica que la crisis de Ucrania ha despertado el miedo a una represalia nuclear. Sinceramente, me sentiría un poco insegura si no las tengo por si acaso, si no tengo algo a lo que pueda recurrir. Pero sinceramente, espero que no sea necesario. Desde 2018, el gobierno puso a disposición de la población pastillas de yodo de forma gratuita en las farmacias como parte de su plan de seguridad nuclear. Los farmacéuticos belgas afirman que la ciudadanía solo debe tomar estas píldoras en caso de catástrofe nuclear. Esto siempre se ha planificado para un incidente nuclear, es decir, en caso de explosión. Vemos llegar una nube radiactiva y tomamos la pastilla. En caso de bomba nuclear, que es de lo que se trata hoy, creo que tendremos otras preocupaciones en lugar de tragarnos nuestra pastillita de yodo. La Agencia Federal de Control Nuclear de Bélgica publicó en Twitter este lunes que no es necesario adquirir estas píldoras debido a la guerra en Ucrania.